Arte kontzeptuala, objektuaren gainetik ideia edo kontzeptua gailentzen den artea. Arte kontzeptualean ideia edo kontzeptua obraren gauzatzearen edo prozesuaren gainetik dago. Gehienetan ikuslearen arreta handiagoa eskatzen du arte kontzeptualak, ez soilik hautemateko garaian baizik eta ikuslearen beraren parte hartzean. 60ko hamarkadan Ingalaterran sortu ziren arte austuren eremuan, filosofia analitikoaren joerako arte aldagaiak gailendu ziren lan kontzeptualean. Baina arte egiteko beste modu batzuk jaio ziren 60ko eta 80ko hamarkadetan Europan eta Latinoamerikan, erregimen ez demokratikoen testuinguruan edo diktadurak indarrean zeuden herrialdetan. Hain justu artelekun egin duten mintegian, kontzeptualismo bestelako horiek, aurrekariak, testuinguruak eta arte ulertzeko aldaketa horrek gaur egunean izan duten eragina aztertu dituzte. Ikuspuntu askotarikoak analizatuz. Artistikoak, musikalak edo zinemaren alorrekoak. Un rasgo que se suele reconocer como muy distintivo de aquellas prácticas artísticas reconocidas como conceptual es justamente su voluntad de desmaterializarse, convertirse en una idea o en un proceso o una serie de procesos, de manera que ya no es tanto una obra con valores estables, con propiedades físicas y expresivas más o menos estables, con una poética ya muy reconocida al pasado, sino que la atención a la desmaterialización, que ya la obra, que lo importante era suscitar una idea. Arte kontzeptualaren edo ideiaren nagusitasun horretan Iberiar penintxulan esaterako eta Frankoren diktaduraren testuinguruan, arte praktika desberdinak jaio ziren testuinguru zapaltzailearen aurka. Orduan, kontzienteki ez bazen ere, gerora tendentzia aldaketaren mugarri izango zen hasia erein zuten. Cuando aquí Oteiza, Chillida, Basterrechea, Valerdi, Amable Arias, Zumeta, en fin, a uno más, se juntan y producen un manifiesto, cuando ellos tenían, digamos, modos de trabajo, poéticas un poco diferentes, ¿no? Pero les unía una respuesta colectiva a un contexto opresivo, a un contexto donde no había libertad para exponer algunas cosas, para crear con plena libertad. De modo que ese panfleto, ese manifiesto del grupo Gaur, en el año 66, que se presenta a una galería también experimental, la Galería Barandiarán en San Sebastián, pues el año 66 permite justamente hacer ese doble juego, plantear una apertura nueva para la práctica artística y al mismo tiempo convertir eso en un acto de disidencia política, ¿no? Baina garaiak aldatzeak eta bereziki testu inguru ez demokratikoen edo diktaduren desagertzeak artearen errealitatea aldatzea bultzatu dute. Claro, la realidad ahora es muy diferente. Las formas de conexión del arte y la acción política, del arte y sus dimensiones estético-políticas, son muy distintas al contexto actual, al contexto no democrático, evidentemente, ¿eh? Digamos que no se reúnen los artistas provocando o creando esos manifiestos que hacían el Grupo Gaur, el Grupo Orain, Estampa Popular, Equipo 57, es decir, otras épocas, sino que hoy pasa más por la conexión de lo local con lo global. Es decir, la capacidad de intercambio, la capacidad de viaje, la capacidad de hacer estancias y relacionarse con los artistas de otros sitios, hace que ya estas cuestiones de la identidad, estas cuestiones de la respuesta a un contexto opresivo, no estén en la agenda principal de trabajo de los artistas, ¿no? Sino que ya funcionan más por libre, con agrupamientos nuevos, eso es verdad, pero sin ese discurso modernista de los años 60, los años 70. Mintegiak 60ko eta 80ko hamarkadetako aldaketa artistikoak aztertu ditu, beti gaur egunean horrek izan duen eraginaren aztertzea baztertu gabe. Baina izan da ez ustekorik ere, izan ere Txileko lurrikara tarteko ez dira tailerrak aurreikusi moduan egin. Hain justu goizez egin behar ziren tailerrak bertan bera gelditu dira. Eugenio Ditborn artistak artelekun egotekoa zen, bere proiekturik ezagunena den eta 80ko hamarkadatik lantzen ari den airezko posta pinturaren genesia eta bilakaera azaltzeko. Baina Txileko lurrikara tarteko, Ditbornek ezin izan du artelekuko mintegian parte hartu. Haren lana baina ezagutu dugu. Eugenio Ditborn es uno de los grandes artistas de, diríamos, de la escena chilena, ¿no? Nace en el año 43 en Santiago de Chile y le toca, vive de cerca y vive plenamente toda la época de la dictadura chilena de Pinochet. Entonces, es un artista visual, es grabador y es pintor. Y él se caracteriza sobre todo su trabajo por realizar lo que llama pintura aeropostales. Es una especie de mail art. Es una pintura que se pliega y se manda en sobres y allá donde va a exponerse se despliega y se monta. Es decir, rompe un poco el formato
diríamos, de prestigio fijo, estable del caballete, de las pinturas que tienen ya un formato fijo, inalterables, sino que viajan de su estudio a diferentes museos o lugares de exposición, viajan, se despliegan, se vuelven a recoger, viajan a otro sitio, es decir, que son modelos de memoria portátil, él llama, ¿no? Entonces él ha estado haciendo durante el terremoto que le ha afectado a su casa, pues ha estado a última hora, venía, no venía, y al final no ha podido venir, tiene la casa afectada y ha habido réplicas y, en fin, una situación bastante estresante y caótica, ¿no? Entonces, él lo que ha hecho es una memoria del seísmo, del terremoto, y de esa memoria, con textos e imágenes, ha creado una pintura. Baina esan bezala, ikuspegi artistikoaren aldaketaren aztertze hori zinemak hartu duen bilakaeraren baitakoa ere izan da. Kasu honetan, Javier Agirre zine zuzendariaren lana eta ikuspuntuak ezagutu dituzte. Yo creo que en los años 60 y 70 hay un cambio tremendo, digo tremendo porque desde el dadaísmo no creo que se había producido una serie de movimientos artísticos tan radicales como los del 60-70, y la prueba es que lo que ocurrió en el 68 en París, en Berkeley y todo esto, ¿no? Entonces yo al cabo de mucho tiempo me di cuenta, iba, pero sí, esto que hice yo era en el 68, desde el 67 al 70 estoy haciendo estas cosas. Y después las continué, pero sobre todo son los 8 cortos míos, que son ahora 40, y que aquí en Arte Lírico no los daré todos porque no habría tiempo para después discutir y para presentar y todo eso.